Esencialmente, todo lo que alguna vez fue, sea conocido, recordado o no, cada línea de tiempo posible, cada cosa que pasó y no pasó, cosas contradictorias de la mayor complejidad, todas están formando lo que tú entiendes como el ahora. Así que lo que sea que haya sucedido, está influyendo en tu ahora, y a partir de tu ahora, hay también una infinita ramificación de caminos de posibilidades. Así que, si ves esto como un gráfico, podrías representarlo como una cantidad infinita de líneas que convergen en un embudo que forma un punto, el ahora. Lo que sea de lo que eres consciente y estás experimentando. Sí, tú, el observador. Y desde ahí se ramifican de nuevo para formar las líneas futuras, lo que hace que tu representación gráfica de esto se convierta en un punto supermasivo en el llamado espacio-tiempo. Y ese punto es una singularidad, o punto que es infinitamente pequeño y tiene una masa infinitamente grande. Y ese punto se llama agujero negro supermasivo, un punto en el que todo converge y del que todo emana. Hay uno en el centro de cada galaxia, y por eso está ahí. Todo lo que ocurre en esa galaxia, todo lo que cada uno de sus miles de millones y miles de millones de habitantes ha experimentado alguna vez converge allí, en ese único punto de atención conciencia supermasiva. Sé que eso es mucho para la mayoría de los humanos, pero así es como funciona todo. Todo es enrevesado, todo es una masa, así que todo siempre se sobrepone para crear todo lo demás. Solo que no siempre eres consciente de ello. ¿Dijiste que hay un qué en el centro de cada galaxia? ¿Un agujero negro supermasivo? ¿Es un ser consciente? Sí, y ese ser es la galaxia. La espiral es su cuerpo, y las células son los soles y los planetas de allí. Y esos tienen células propias, y así sucesivamente. Míralo como el centro de atención del ser de la galaxia, su cabeza. El ser es toda la galaxia, y también es solo una célula en una formación más grande, y esta en una aún más grande. ¿El superagujero negro es una cabeza? La cabeza de la galaxia, el punto de conciencia de la atención. No es realmente una cabeza, per se, pero lo estoy usando para propósitos explicativos. ¿Qué es un agujero negro? Una concentración muy grande de gravedad. ¿Qué es la gravedad? Como he explicado antes, es un flujo, un vector, un flux de la propia conciencia, representada como una onda en el éter. Es la conciencia misma. Así que un agujero negro tiene que ser una concentración muy grande de conciencia. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué lo es? ¿Cómo se formó? Como la unión y la concentración de todo lo que tiene conciencia y que está en concordancia con su conjunto de frecuencias. Quiero decir que todas las cosas, toda la conciencia que es parte de una galaxia, forma la galaxia misma y gira sobre un eje. Y ese eje es el centro, el agujero negro supermasivo. De nuevo, la energía toroidal. El centro es el motor de un toroide galáctico, energéticamente hablando. ¿Dónde está ese agujero negro? En el mismo centro. Se ve como un punto brillante en el centro de la galaxia. ¿Y cómo se puede localizar el centro de la galaxia? Por su forma geométrica. Sí, pero ¿qué determina la forma? ¿Cómo se sabe dónde termina la galaxia? ¿Y qué hay más allá? No hay líneas, no hay límites, porque todo está formado también, todo lo demás, más grande que lo anterior. Un límite es solo desde uno u otro punto de vista. Para eso la galaxia sería lo que tú ves que es. Ok, no sé lo suficiente de astrofísica para entender todo esto, creo. No tengo conocimientos básicos. Deberías tenerlos. Llevas casi 3 años hablando conmigo. Se refiere a ella como Svaru Derra, desde el 2017. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la convergencia de las líneas de tiempo? El agujero negro supermasivo es lo que está produciendo que la galaxia entre en espiral, como cuando tiras del tapón de tu bañera. Todas las líneas de tiempo que existen para ese ser, la galaxia, y para todos los seres que forman esa galaxia,
Pues nosotros también la formamos. ¿Y quién tira del tapón y para qué? Para existir. La galaxia lo hace. Es su flujo de energía. Es la fuerza vital. ¿Qué pasaría si la galaxia decidiera dejar de girar? No puede dejar de girar, a menos que algo haga que no gire. Como un choque con otra galaxia. Está ocurriendo ahora. Donde la energía de ambas se combina para formar una aún mayor. Giran porque existen con armónicos que dictan que son toroides, como todo lo demás. ¿Por qué sucede? ¿Están chocando? Sí, muchas están chocando ahora. Pero no estoy segura de la nomenclatura humana, o el nombre de ellos. Pero, por un lado, es un terrible desastre. Por el otro, es como se forman otras más grandes. Se están reproduciendo. ¿Has viajado a esa otra galaxia? ¿Es posible? No, no lo he hecho. Pero eso no me impide saber lo que está pasando. ¿Es posible viajar allí? Sí, es posible. ¿Cuál será el resultado de que se estrellen? Los efectos en la población de la Tierra y en otros planetas. Primero hay que entender el inmenso tamaño de cada una de esas galaxias. Noticia: la Vía Láctea está chocando con M33 ahora mismo. Así que el choque es increíblemente lento, desde tú o nuestro punto de vista y nivel de comprensión. Así que pueden chocar todo lo que quieran. Y nunca lo sentirías, ya que tardará como varios trillones de años en terminar de chocar. Pero, desde el punto de atención del ser de la galaxia, es bastante dramático y rápido. El tiempo es relativo. Pero no es sufrimiento, porque así es como funcionan las cosas y cómo se forman los seres en ese nivel de existencia. No se están destruyendo, se están nutriendo, combinando, fecundando. Se reproducen, así que no hay nada de qué preocuparse. Los efectos sobre la población de la Tierra, por supuesto que afecta a todos, en todos los niveles afecta, pero no como en un accidente de coche. Es un proceso lento desde nuestro punto de vista, pero la energía nos afecta a todos. ¿Esas ondas que supuestamente golpean la Tierra también vienen del centro de la galaxia? ¿Vienen de ese enorme agujero negro? Por supuesto, todo emana de esos agujeros negros, o como resultado de su influencia. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.